Miren, esto nosotros hemos eh, sostenido declaraciones con total y absoluta responsabilidad. Primero porque el Ministerio Público no es un ministerio de gobierno, es un poder autónomo del gobierno. Y el Ministerio Público ha determinado la investigación como una investigación reservada, una investigación secreta. Mal nosotros podríamos deslizar cómo avanza una investigación que ha sido declarada como secreta, ¿Ah? porque estaríamos incumpliendo aquello. ¿Ah? No podemos. Lo que sí, dado que es de especial interés del Gobierno que esta investigación avance, pero que lidera el Ministerio Público, insisto, otro poder del Estado, un poder autónomo, porque las investigaciones no las hace el Ejecutivo, no las hace el Gobierno, las hace el Ministerio Público, eh, es que se han provisto todas las requerimientos y toda la información que se pueda eh, entregar o los insumos para el avance de la investigación. Y en eso hay una conversación permanente, efectivamente, con la Fiscalía. Pero nosotros no podemos hacer ninguna hipótesis, ¿ah? no creamos hipótesis, no, ni nos inclinamos por una u otra hipótesis. Entonces, eso es, es clave y fundamental. Eh, y por cierto, que... En el sentido de responsabilidad que nos asiste, llamamos también a no instalar por mirada política o usar políticamente esta investigación para propósitos partidarios. ¿no? Porque aquí lo que necesitamos es que la investigación avance, ¿ah? que la investigación pueda llegar a puerto y se establezcan las responsabilidades que están detrás de un secuestro que es sumamente grave. ¿no? En eso hemos estado trabajando, obviamente, desde el Ministerio del Interior y la coordinación y el nexo con eh, las autoridades o las instituciones correspondientes se está haciendo desde la semana pasada. Eh, lo dijo el subsecretario Monsalve, me tocó también a mí eh, señalarlo desde la región de Valparaíso, a nivel gubernamental, a nivel de fiscalía, eh, a nivel policial. Eh, toda. Las conversaciones y el trabajo conjunto que le corresponde al Ejecutivo se ha hecho. Pero, insisto, lo que tiene que ver con inclinarse por una hipótesis u otra, eso no nos corresponde a nosotros eh, porque están distintas hipótesis abiertas y va a ser eh, finalmente el Ministerio Público y en última instancia el Poder Judicial quien determine quiénes están detrás de eso y los motivos de este secuestro. A parecer, ¿Quién estaría usando políticamente esto eh, para propósitos partidarios? ¿La derecha? Mire, es que hay, eh, la verdad se han levantado muchas hipótesis, particularmente en relación eh, a una, a una de las hipótesis por parte de un sector de la oposición. Y tendrán que ellos hacerse cargo de esa hipótesis. Pero como gobierno, a nosotros no nos corresponde aquello. Ni inclinarnos por una ni descartar otra. Porque, insisto, no es el gobierno el que investiga eh, ni esclarece una investigación, es el Ministerio Público. Ah. Entonces, en esto tenemos que tener pleno conocimiento de cómo funcionan los poderes del Estado y la separación de poder y las facultades. Entonces, también en algunos casos se ha exigido al gobierno que cuente y aclare cómo avanza una investigación. Pero estamos hablando de una investigación que es secreta. ¿Cómo le pueden pedir al Ejecutivo que incumpla o que vulnere el carácter secreto de una investigación? O sea, si es que es secreta la investigación o no es secreta la investigación, no lo determina el gobierno. ¿Ya? Para que quede muy claro, porque en estas cosas a veces se utilizan, producto del desconocimiento, se instalan hipótesis eh, que hacen pensar que hay como intencionalidad del Ejecutivo de no referirse, no. Estamos simplemente siendo responsables con algo que ha determinado el Ministerio Público para facilitar y no entorpecer la investigación, que es el carácter secreto de esto.